Buenas a todos y a todas y hoy os voy a enseñar un set de cosmética facial natural y vegana de Amazon, que además es muy conocida porque tiene muchísimas reseñas y la inmensa mayoría positiva, ¿vale? Se trata de esta de Satin Naturel, ¿vale? Que bueno, eh, como veis, es, es perfecto para regalar porque te viene una tarjetita para escribir dentro cualquier dedicación que quieras dedicar. ¿Vale? Eh, me, me parece un regalo súper bonito para aquellas personas que seáis amantes del, de la cosmética, el cuidado facial. Y bueno, y ahora en estas fechas de Navidad, pues imaginaos, ¿vale? Se vende en muchos países. ¿Vale? Está, está esto. Esta marca. Y bueno, esto es un set. También podéis comprar las cremas sueltas. Y bueno, os voy a abrir esto con mucho, mucho cuidado. La presentación, como veis, es preciosa. Te viene en una cajita. ¿Vale? Lo abrimos y te viene un folleto que te habla de los cosméticos y en este folleto te viene eh, cinco cosméticos que te vienen en el interior de la cajita en muchos idiomas tú tienes que encontrar por supuesto el español vale entre todas las Identifica el lote de donde viene este producto, ¿vale? Y aquí te, te especifica todo producto por producto. Y aquí en este vídeo, como no podía ser menos, que es algo que siempre hago en mi canal, vamos a probar todos los productos de la cajita, ¿vale? Uno por uno. Entonces, bueno, eh, os quiero leer producto por producto eh, según lo vaya sacando y probando con vosotros, ¿vale? Aquí te vienen este lote de cinco productitos, súper bien presentados. Me da miedo un poco darle la vuelta, la verdad. Esto de aquí es un serum de ácido hialurónico. Esto es aceite de argán puro, además de argán bio. Esto es una crema facial de ácido hialurónico. Esto es un fluido también como una especie de serum de gel de aloe vera, también biológico. Y esto es otro serum. De, bueno, os voy a explicar bien otra vez desde cero, ¿vale? Esto es un serum que tiene retinol y vitamina C. No entiendo cómo han podido hacer la formulación, porque supuestamente el retinol no se puede mezclar con la vitamina C. Pero lo habrán mezclado con tales ingredientes para que se puedan integrar y no tener ningún tipo de reacción. ¿Vale? Entonces, esto es un serum que tiene. está hecho con fruta y tiene retinol, tal y como podéis ver, tiene vitamina C, e, la vitamina A, ¿vale? Que la vitamina A es el retinol. Estoy viendo los ingredientes que son. Buenísimo, ¿vale? Tiene ácido hialurónico también, tiene vitamina C, tiene aloe vera, tiene la vitamina E. Bueno, esto es una maravilla de serum, ¿eh? Os lo digo de verdad, que es una auténtica maravilla de serum. Además, retinol es el segundo o tercer ingrediente, o sea, está bastante concentrado el retinol de este producto. Luego tenemos este que es gel de aloe vera. Que bueno, tiene aloe vera, tiene también jazmín, tiene también ácido hialurónico. Muy importante, no es solo eh, aloe vera, sino que tiene bastantes cosas. También tiene glicerina, pantenol, el pantenol es buenísimo para la piel. Eh, goma santana, bueno, bueno, esto está estupendo. Los ingredientes que tiene. Y bueno, el siguiente es este, que este es una crema de ácido hialurónico, ¿vale?, y bueno, la verdad es que tiene también vitamina E, ácido hialurónico. Bueno, esto es una maravilla de ingredientes desde el primero hasta el último, ¿eh? Y bueno, el siguiente también es ácido hialurónico. Supongo que los que son de ácido hialurónico tienen más que los aloe vera y vitamina A y retinol y demás, porque son específicos de ácido hialurónico. Esta crema iría junto a este serum, ambos son de ácido hialurónico. Tiene también ácido hialurónico. Bueno, tiene también rosa mosqueta. Eso es buenísimo para antiarrugas. Está muy bien. Unos ingredientes de lujo. Luego, este, que es aceite de argán bioorgánico. Sabéis que el aceite de argán es estupendo. Para rostro, cabello. Entonces, bueno, voy a empezar a probar. Como hay aquí muchos productos, ¿vale? Hay, y los quiero enseñar todos en el vídeo. Me voy, a, me voy a probar un poquito de serum en cada cara, en cada parte de la cara, perdón. Tengo ahora mismo el rostro limpio, me lo acabo de lavar ahora mismo. Tanto la cara como el rostro. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a empezar a probar primero el serum de, de aquí. El de ácido hialurónico. Y, y bueno, está nuevo. O sea que... Vale. He quitado la caperucha. Veo que no sale, no sé si es que le tengo que dar alguna vuelta o... ¿Qué digo? No, no me termina de salir, no sé si es que le tengo que dar alguna vuelta al producto. Vale, creo, noto ya... Vale, ahora mismo está saliendo, ¿vale? Es muy clarito, transparente, tal y como podéis ver. ¡Uh, qué olor más rico! Huele a rosa y se absorbe rapidísimo. Madre mía, de verdad estos productos me están sorprendiendo muchísimo. Me voy a echar un poquito aquí, ¿vale? Porque tengo más serum que probar en el rostro. Y bueno, este serum me lo voy a echar aquí. Bueno, madre mía, este serum, de verdad, aparte de absorberse rapidísimo, qué diferencia tan grande con los serums de supermercados, ¿eh? O sea, yo he probado serums de marca Lidl, 100, Mercadona, de... Y qué diferencia esos serums con este, eh? O sea, este serum deja la piel suave y una absorción y la hidratación es tremendamente brutal. O sea, me encanta. No sabía de verdad que este lote... Me iba a sorprender tanto, pero tanto por composición como la presentación que tiene. Y bueno, este primer serum, de verdad, o sea, eh, me he echado una gotita para la cara y qué suave me queda la piel. O sea, ahora mismo mi piel, y no es exagero, parece seda. O sea, qué fantasía. Y tiene un olor a rosa, que creo que será por la rosa mosme o sea, mosqueta que contiene. Que bueno, qué fantasía de piel, o sea. Esto ni de broma lo consigo con un producto de Mercadona o de Lidl o de supermercado. Bueno, voy a probar el siguiente. ¿Vale? Este de aquí. Que es el de Aloe Vera. Qué bueno, voy a probar un poquito aquí. Claro, están nuevos y ahora hasta que salen tienes que achuchar mucho. Este es más denso, supongo que por el gel de Aloe Vera es más espesote. Huele igual que el otro, huelen todos a rosa. Supongo que este olor que tienen es porque he visto que todos los, los productos de este set tienen rosa mosqueta. Y sabéis que la rosa mosqueta huele muy bien. ¿Qué olor a rosa más rico? Madre mía, que le gusta el olor a rosa, este set le encanta. Bueno, qué maravilla de producto. O sea, ese hidrata un montón, pero este me da la sensación como que hidrata aún más. Me voy a echar otra gotita. ¿Vale? Y. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Este me ha gustado más que el de ácido hialurónico. Noto que al ser más denso, es como que me gusta más la textura, pero es que la verdad es que los dos hidratan tanto, que si me dijeran a la hora de comprar uno cuál compraría, no sabría cuál coger, porque este me ha dejado la cara como si fuera auténtica seda, o sea, pocas veces mi vida ha tenido la piel tan suave. Este también me está dejando la piel suave. Noto que este quizás porque es un poquito más denso tarda un poquito más en absorberse, pero una maravilla. El olor que tiene ambos son increíbles. Y en la frente me voy a probar este, que tiene vitamina C, retinol. Bueno, esto es una maravilla. Y el tercer ingrediente que tiene es retinol. O sea, tiene bastante retinol. ¿Vale? Este te viene con cuenta gota. ¡Uh, qué color más naranja! Supongo que será la concentración grande que tiene de vitamina C. Voy a coger una gotita y me lo voy a aplicar aquí. Bueno, fijaos, nada más echarlo lo rápido que se absorbe. Este tiene otro olor que me gusta menos, me recuerda el olor como a regaliz. Huele natural, huele como a fruta. Huele como a potito de fruta, huele natural. O sea, esto tiene, se nota que tiene producto natural. Ahí está un poquito aquí. Para que volváis a ver, o sea, súper fluido. Este es como el agua. Te lo tienes que echar corriendo donde te lo vayas a echar. Muy fluido. Entonces, bueno, me voy a echar una pequeña gota en la frente. Uf, se me cae. Bueno, la absorción es inmediata. Pero ya digo, el olor de este no es que sea malo, sino que es natural. Se nota que no lleva perfume sintético. ¿Vale? Y los demás que huelen a rosa... Se nota que es el olor de la rosa mosqueta, no es un olor tampoco sintético. Este huele como a potito de fruta. Se nota que lleva a fruta. Tiene que llevar aceites de fruta esencial o... Porque es que el olor es a fruta auténtico, o sea... Increíble. Noto muchísima hidratación con los tres. ¿Vale? Y este ya digo, estos dos se absorben súper, súper rápido, que este también. Eso quiere decir que este lote de productos, una persona que tenga la piel grasa, la puede utilizar sin ningún tipo de problema. Bueno, qué maravilla de productos, lo rápido que se han absorbido. El que más me queda la piel suave es el de ácido hialurónico. O sea, el de ácido hialurónico, que es este. Este es el que más, más me ha quedado la piel como seda. Este se ha tardado un poquito más en absorber, pero la hidratación queda completamente brutal. O sea incomparable con los productos de supermercado que estoy más acostumbrada a usar. Y este me ha quedado la piel súper bien. He notado también un ligero frescor con este serum. Y bueno, es ya lo último que me queda por usar antes de echarme la crema en el rostro, que esto se lo reservaba a nariz y barbilla. Es el aceite bioorgánico de eh, aceite de argan, 100% natural y además biológico. Voy a ver si aparte del aceite de argan tiene algo más. No, es aceite de argan. Biológico no tiene nada más, y bueno, voy a coger un poquito. Viene cargado, tal y como veis. O Se me voy a aplicar un poquito aquí porque ya no me queda más sitio donde probar. Bueno, fijaos, a ver, este tiene una textura ligeramente más, más aceitosa porque, claro, es aceite. Esto no es serum, aunque sabéis que los serums. O sea, los aceites se pueden usar perfectamente como serum. Unas gotitas de aceite antes de tu crema y ya no te tienes que usar serum. Te echas un poquito de aceite, que el aceite de argán además es perfecto como antiedad. Te echas unas gotitas de aceite de argán, esto antes de tu crema, y ya te estás echando... Eh, de verdad que maravilla, ¿eh? Me lo voy a echar un poquito por la nariz y por la barbilla. Tú te echas esto y ya te puedes echar sin necesidad de usar serum tu crema facial, ¿vale? Porque el aceite de argán, además natural y bio, que mejor no puede ser que bio, eh, ya te está dando propiedades antiedad y te está hidratando y nutriendo la piel. El argán nutre muchísimo, tanto la piel como el cabello. Y teniendo en cuenta que es un producto completamente natural, eh, puede usarse en cabello, en piel, se puede usar en todos lados, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a echar un poquito en la barbilla. Yo me he hecho una gotita, ¿vale? Porque el, el aceite con poquita cantidad se reparte bastante y tenéis que tener en cuenta también que mi piel es grasa. Me tengo que echar poquito. Y bueno, otra gotita. Hago así. Voy a probármela por la nariz. Bueno, me estoy dando cuenta que no es un aceite muy pesado, a pesar de que mi piel es grasa. No es para nada un tipo de aceite. Que digas, es un aceite pesado. No te absorbe, ¿vale? Para nada. O sea, noto que este aceite es muy ligero. Aparte de ser ligero, absorbe rápido, la verdad. O sea, aunque me veáis un poquito de brillo, que es normal porque no deja de ser aceite, os aseguro que se me ha absorbido casi todo. Y eso que yo siempre probaba los aceites de arganur, tanto los de piel grasa como los de piel seca, y no me absorbían absolutamente nada. Me los aplicaba antes de mi crema. Y este noto, sin embargo, que es una maravilla, auténtica maravilla, lo rapidito que absorbe. O sea, fijaos, es que esto da de verdad gusto. Y me da como un brillo supernatural natural aquí, que me ha quedado en la nariz, que me encanta. Entonces, bueno, he aplicado todo. La verdad es que tengo que decir que son productos de 9 y de 10 todos los que he probado, aunque os parezca una exageración. Ahora entiendo los merecidos buenos comentarios que tienen Amazon. ¿Vale? Supongo que fuera de Amazon también lo venderán en más lados, tendrán su página oficial. Eh, este aceite me ha encantado. O sea, fijaos que a mí los aceites no todos me sientan bien, pero es que la rápida absorción que tiene y lo bien que queda la piel. Entonces, bueno, ya estaríamos ante el último producto: que sería este tarrito de ácido hialurónico, que tiene 30 mililitros, tiene aloe vera orgánico, ¿vale? Son productos alemanes. Por lo que pone aquí, pone Made in Alemany. Bueno, esto este es una maravilla. Tiene aloe vera, manteca de cacao. La manteca de cacao, buenísima. De las mejores mantecas que hay para combatir las arrugas y prevenir arrugas. Bueno, tiene también vitamina E, ácido hialurónico, coco. Bueno, qué maravilla. De verdad, qué maravilla. Todos los ingredientes no veo ni petróleos, ni, ni siliconas, ni. Tiene esto que es protector. Me parece muy bien que te vengan esto, este sello protector. Bueno, la crema venía como volcada. La crema son solo 30 gramos. Así que bueno, voy a coger un poquito de la tapadera. Parece densa esta crema, ¿eh? Espero que no me dé grasa, pero parece densa. Ah, pues parecía densa, pero ahora cuando me lo estoy aplicando sobre la mano parece que se absorbe bastante rápido. El olor es un poco como cítrico. Me huele también como el serum, que es como a rosa, pero me huele también... Como a rosa, pero mezclado con algún cítrico. Es parecido a los, a los serums que os he enseñado, a rosa. Pero con olor a cítrico. Entonces, bueno, voy a coger un poquito. Eh, esta crema está muy dura, muy densa. Creo que con muy poca cantidad. Tienes ya bastante. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo, cómo se me está quedando la piel de estos productos, eh? Venía volcada la crema, no sé por qué. Voy súper densa, ¿eh? O sea, entiendo ya por qué la cremita, el tarro, te viene tan poca cantidad. O sea, ¿os habéis dado cuenta la poquita cantidad que me he echado? Y se reparte una barbaridad, o sea, barbaridad. Creo que esto, aunque me digáis exagerada, que esta crema junto a las de Veroya son de las mejores que he probado en mi vida, ¿eh? Os lo digo de verdad. Buah, qué pasada cómo se absorbe, eh. O sea, fijaos cuando la he tocado la crema, que como la he visto tan densa, digo, esta crema no me va a absorber. Y bueno, luego cuando me la he esparcido por aquí, por el brazo, digo, es espesa, pero cuando la esparces con los dedos, sobre la piel del rostro se vuelve medio líquida. O sea, Dios mío, ¿cómo me ha quedado la cara? Esto, de verdad, me vais a decir exagerada, pero es que... Podría sacar un 10 a la colección completa, o sea, de verdad, y fijaos que yo suelo ser crítica con las cremas, que me suelo quejar a veces del olor, de la textura, de... Esta, este, esta crema, aunque digáis que es pequeña, me he echado una cantidad ínfima y me ha dado para toda la cara. Pero qué brutalidad de hidratación, o sea, qué barbaridad de crema, qué barbaridad, de verdad, o sea, tenéis que probar este lote, aprovechar por supuesto cuando esté de oferta, porque cuando no está de oferta, la verdad es que el precio es elevado. O sea, vamos a decir las cosas claras. Eh, este producto, la verdad, este set, yo lo compraría. Creo que lo, también te viene en formato XL. Estos mismos cinco productos, pero en formato más grande. Para que te dure más tiempo. Y supongo que ese sí que saldrá más barato por cantidad. Esto lo recomiendo a cualquier piel. Es una maravilla, es increíble. O sea, es una locura. Una locura de, de, de producto. De verdad. Me encanta, es que lo único que puedo decir es que la nota que le saco a estos productos Es un auténtico 10, merecidísimo 10 O sea, el confort que yo estoy notando en la piel Las típicas cremas que yo os enseño, que también, a ver, se entiende que son más baratas Pero las típicas cremas que yo os enseño de Mercadona, de Revuel De Revuele, que vale 2 o 3 euros en, en Primor eh, Nada que ver con esta Claro que a ver, que aquí la calidad se nota vale porque estamos hablando de cosméticos que son más caros que los principios activos están más concentrados pero es que de verdad es una brutalidad eh o sea yo después de haber probado esto mmm, en un futuro mmm, me voy a pensar seriamente os lo digo de verdad si invertir más dinero en las cremas en vez de tener tantas y tan baratas y comprarme un set de esto cada X tiempo y más teniendo en cuenta lo concentrada que está con esta crema que no he echado casi nada y se ha esparcido por toda la crema, por toda la cara con una facilidad increíble. Bueno, es que ahora mismo entre el serum y la crema, de verdad, es que si pudierais sentir lo que siento en la cara, lo suave que está, la hidratación tan brutal que noto. Es que no tiene precio. De verdad creo que después de haber probado esto, eh, voy a repetir más veces con este producto. Es que lo tenéis que probar, de verdad, un 10. Os doy mi garantía de que no os vais a arrepentir. Un auténtico 10. Y, y bueno, es que es una maravilla O sea, una auténtica maravilla Entonces, eh, lo recomiendo muchísimo Creo que de las mejores cosméticas Si no la mejor que he probado en mi vida Se nota también el precio O sea, es algo que digo Y me encanta Lo único que puedo decir es que eh, Siempre en la medida que me lo pueda permitir Creo que voy a repetir con este lote ¿Vale? Yo en vez de comprar eh, la crema Preferiría comprar el lote Que los lotes siempre salen más baratos Y es que... Cosmética de 10. O sea, es que lo único que puedo decir es que le saco un 10 a este producto. La composición es estupenda. La, la cara me la ha dejado como nunca me la ha dejado ningún antes, ningún otro cosmético. Me ha sorprendido muchísimo. Me esperaba que la cosmética esta fuera buena, pero no tantísimo. Entonces lo único que puedo decir es que voy a repetir con este producto en la medida que pueda. En formato XL que siempre sale más barato. ¿Vale? Este es el set Antiedad Orgánico. ¿Vale? Es un set Antiedad Orgánico. A partir de los 25 años sabéis que se pueden usar ya productos o es recomendable usar productos anti edad. Especialmente pieles blancas como las mías que se arrugan antes debido también al sol y demás. Y bueno, es que, es que esto es una locura. Es que no puedo decir otra palabra. Es que lo tenéis que probar en la medida de la gente que pueda. Que no todo el mundo entiendo que puede. Pero yo la verdad es que cuando a la mínima que pueda, sí que me voy a coger un set de esto porque telita, ¿eh? Telita, merece la pena. Increíble, un 10. A esto le doy yo un 10 a este producto. Así que nada. Y bueno, ya digo, tenéis aquí el folleto que está en muchos idiomas. Porque lo venden en muchos idiomas. O sea, lo venden en muchos países. Y bueno, lo único que tengo que decir, es que lo probéis. No tiene desperdicio ninguno. Así que nada. Como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Bueno, y si tenéis que hacer algún regalo, ¿vale? Que además tiene aquí una tarjeta de dedicatoria. No dudéis. En regalar este producto porque quien sea amante de cosmética y sepa lo que es buena cosmética, lo va a valorar muchísimo. Y bueno, qué olor me ha quedado en las manos y en el rostro, increíble. Así que nada, cualquier cosita, comentarios abajo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.